Good morning. Muy buenos días, mis hermanos. Welcome to Temple Heights Baptist Church. Bienvenidos a nuestra iglesia bautista de Temple Heights. We're excited for today and what the Lord will do. Estamos emocionados por el día de hoy y qué estará haciendo nuestro Señor. Let's open in prayer. Abrimos en oración. Dear Father, we just praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos por el día de hoy. We praise you for all that you're doing, Lord. Te adoramos, mi Dios, por todo lo que tú haces por nosotros. Lord, may we submit to your will. Estemos nosotros sometidos a lo que es lo que tú quieres para nosotros. And not to our own. Y no para lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Lord, be with those who are still on their way. Señor, te pedimos que estés con aquellos que todavía se encuentran de camino para venir aquí. And those who are kept away from us for some reason. Y aquellos que están siendo alejados de nosotros por una razón. Lord, may our singing be a sweet savor to you. Esperamos, mi Dios, que este cántico te lo dediquemos solamente a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 I'm going to turn it over to Desiree, lead in singing. Bueno, and Lourdes. Lourdes is coming. Yay, Lourdes is back. Yay. Praise the Lord. Muchas gracias. Estamos transmitiendo desde la iglesia Temple High Road del 5020 de la Puritan Row en Tampa, con los teléfonos 813-985-5292, 813-985-5292 para todas aquellas personas que quieran que oremos por usted, ya sea que usted tenga una necesidad de oración por enfermedad, por alguna situación, o porque a través de la prédica y del servicio conoció a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí, le recibimos y oramos por usted y le damos la bienvenida a nuestra iglesia. Comencemos cantando los próximos himnos, el número 4, Yo tengo la victoria. This one, okay? No. I don't know. Okay. Okay. Mientras tanto, en lo que la hermana nos consigue los himnos, vamos a tener nuestra oración de intercesión por los enfermos de nuestra congregación, teniendo en cuenta al hermano J.C. Pickens, a la familia de Dean Price, a la familia Pott, a Mira Gruber, a Bensils and Stanfords. También queremos orar por Amarily Sullivan, que continúa bajo su tratamiento médico aquí en Tampa, por la familia de Heriberto y Nery López. También queremos seguir orando por nuestro hermano George, para que el Señor siga bendiciéndolo y siga ayudándolo a que su pierna pues continúe en victoria y que prontito pues ya no tenga que usar los antibióticos y esté todo bien. También queremos presentar a la familia de el pastor de Lori, a su mamá, a su papá, a su sobrino que están pidiendo oración, a la familia de Pete, a la familia de Harold and Dar Book, a Klaus y a Andrew and Jennifer Kay. Todos ellos los presentamos en oración y Ana nos presenta la oración de intercesión. Amantísimo Padre Celestial, estamos en esta ocasión, Señor, para presentarte a aquellos que se encuentran enfermos en nuestra vida. Sí, Señor. Tenemos tanto a Jenny, a Jess Pinkes, conocemos mucho de él. Jehová, sabemos que está en el hospital, sin embargo, sí, Señor, ahora Jesús. Ya se ha movido de lo que es la ubicación de intensivos a otro lugar. Sí, Padre Señor. Celestial, continúa supliendo, apoyando a estas familias que están teniendo cuidado de aquellos que se encuentran sí, enfermos. Señor. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, porque estas oraciones tú las estás tomando sí, en Señor. Cuenta. Y estamos viendo, Señor, aquí con nuestro hermano George, que cuántas cosas sí, Señor. Ha visto. Gracias, y, sin embargo, Señor, por él. Fidelidad ha sido enseñada a través sí, de él, Señor, bendiciones, Señor, y sanidad sobre su cuerpo. Están aquí y se encuentran con vicisitudes de enfermedades, sin embargo, Padre Celestial, están aquí solamente para agradarte a ti amén, y para Jesús. Alabarte a ti.
Te pido, Jehová, por sanación. Te pido protección, sí, para estos que están aquí, nos enseñan tu palabra y nos proveen como vaso o vasija de tu Espíritu Santo con tu palabra. Señor, sí, Señor Jesús, gracias y te agradezco, mi Dios, porque nuestras oraciones siempre están en tus oídos. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te adoramos, Señor. Amén, Jesús. Gracias. Amén. Mientras tanto, podemos irnos a los anuncios de la iglesia en lo que ella continúa buscando los cánticos. Inocencia viene entonces, nos presenta los anuncios. Hermanos, los anuncios de la semana son los siguientes. Esta noche a las 6, únete a nosotros para recibir un mensaje sobre oración y un tiempo de oración. Oramos por nuestros funcionarios electos, nuestros misioneros y nuestras familias de la iglesia por nombre. El 17 de enero a las 6, tendrás estudio bíblico en inglés e español, Awana. El 28 de noviembre, el 28 de enero a las 9:30, Metro Service, el servicio a las 9:30. Y tenemos reunión a las 10:45. Son reuniones de anuales de negocio que tendremos a las 10:45 el 28 de enero. Y mirando hacia el futuro, febrero es nuestro mes de misiones de promesa de fe. Estamos recolectando dinero o artículos, juegos de 7, para nuestras canastas que presentamos a nuestros misioneros. Se presentará Oasis Embarazo Care Center. Y han solicitado donaciones de pañales y toallitas. Haga cualquier donación a Ruthie Klaus o a Lori. Lea su boletín, consulte nuestros tableros de anuncios y nuestra página en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos y vamos a cantar Yo Tengo la Victoria. Hoy bendita historia de Jesús, de quien su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se amplió, Cristo, mi alma me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió
cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santo mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al grupo santo, santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Y tenemos la victoria y siempre tenemos que confiar en que el Señor en todo momento nos va a dar la victoria, aún teniendo problemas, aún teniendo situaciones, aún estando en momentos difíciles, el Señor nos da la victoria y tenemos que declararlo con fe. Y vamos a, entonces a continuar nuestro cántico de alabanza con gangoso y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos somos nuevos, a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Gracias, Señor, porque una vez más estamos delante de tu presencia, gozándonos aquí con los hermanos para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Y continuamos el último cántico que vamos a tener por el día de hoy, sería Porque Él Vive, es el número 7 en nuestros himnarios hispanos, pero lo tenemos aquí en la pantalla. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar.
llorar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y arde la vida triunfando invicta. Veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, Jesús. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Y tendremos al pastor Wilfredo Trinidad leyendo nuestra lectura bíblica en Isaías 55, los versículos del 1 al 13. Isaías 55, versículos del 1 al 13. Hermano pastor. Bien, los que puedan de ustedes, quisiera pedirle que se pongan de pie para leer este pasaje de Isaías 55, versículos del 1 al 13. Dice así Isaías 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Siempre recibimos y escuchamos esperanza en ella.
Gracias porque tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, con tu verdad. Que sea verdaderamente lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Que nuestra fe se muestre no solamente por oír la palabra, ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella, obedeciéndola, creyéndola, practicándola y confiando en ella. Bendice el que va a traer el mensaje en esta mañana, Señor. Úngelo con tu Santo Espíritu, que venga palabra de Dios, no de hombre, que podamos ser edificados en este día, Señor. Gracias por la iglesia, los hermanos aquí reunidos. Gracias porque Cristo murió por la iglesia y un día viene por la iglesia. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, vivimos en tiempos turbulentos, vivimos en tiempos de crisis, pero qué bueno es cuando en estos tiempos turbulentos y de crisis nosotros tenemos la confianza, la fe y la dependencia en el Dios creador de los cielos y la tierra. Dios está en control, aunque parece, da la impresión que vivimos en un mundo descontrolado, en un mundo caótico, pero a través de la Biblia y de la experiencia de los grandes hombres de Dios y de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en situaciones caóticas y difíciles vimos cómo la mano de Dios en un momento determinado obraba. Fue el caso de Elías, ¿se acuerdan? Elías realmente tuvo que huir, pero Dios le dio una lección tremenda y lo sacó. Elías, ¿dónde estás tú? Y cuando salió de aquella cueva, dice que ocurrieron una serie de cosas tremendas. Un viento terrible que doblaba los árboles. Un terremoto. Fue algo tremendo. Un fuego. Hubo toda una serie de situaciones que aterrorizaron al profeta. Pero al final, un silbo delicado y apacible. Porque dice la Escritura que Dios no estaba ni en el terremoto, ni en aquel aire, ni en aquella situación que estaba ocurriendo. Pero hubo un silbo delicado y apacible. Hermanos, cuán de necesitados estamos en nuestro tiempo de que ese silbo delicado y apacible, en medio de los conflictos, de las dificultades, de las enfermedades, de todas aquellas cosas que nos golpean. Porque déjenme decirle, nosotros somos hombres y mujeres de fe, pero estamos viviendo en este mundo. Y estamos siendo afectados por todas las situaciones y circunstancias que ocurren. Y tan es así que una de las cosas que afecta al mundo entero es las cosas que deben ocurrir según los profetas bíblicos con un pueblo, una nación, Israel, y con una ciudad, Jerusalén. Si ustedes quieren saber esto, vayan a Zacarías capítulo 12 y van a ver allí cómo lo que ocurre con esta nación y esta ciudad va a afectar al mundo entero. Pero una de las cosas que la iglesia espera ansiosamente mientras predica el evangelio y trata de llevar la obra del Señor adelante, una de las cosas que la iglesia espera en estos momentos es el rapto. El traslado es lo que algunos le han llamado la evacuación del pueblo de Dios. Y no porque seamos mejores que nadie, sino porque en el programa de Dios con Israel y con Jerusalén, la iglesia no está incluida, que son 70 semanas de año. La iglesia no es más que un paréntesis que Dios hizo cuando tuvo que echar a un lado al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, por el rechazo de su Mesías. Dios lo echó a un lado, no lo eliminó. En Romanos capítulo 9, 10 y 11, usted se da cuenta que está insertado en un libro que trata de la carta de la justificación por la fe, está insertado
esos tres capítulos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero la iglesia no está incluida por una sencilla razón, porque las 70 semanas de año eran con el pueblo de Daniel, Israel, y con tu ciudad, Daniel, allí en Daniel capítulo 9, sencillamente. 69 semanas se cumplieron, entró la iglesia para cumplir el rol del pueblo de Israel. Y un día la iglesia termina su ministerio y entra la última semana que falta, la semana 70, que son 7 años. Así que estamos en espera de grandes sucesos y de grandes acontecimientos. Pero mientras tanto debemos estar enfrascados en la proclamación del Evangelio. Esta es una palabra de exhortación, hermano. Mi tema está en Isaías 55, en ese capítulo, sobre todo los versículos 6 al 9, cuando dos buscadores se encuentran. Qué lindo, hermano. El Dios del universo anda buscando al hombre para rescatarlo, para redimirlo, para salvarlo. Y como no encontró un hombre capaz de hacer ese trabajo, tuvo él mismo que hacerse hombre. Tuvo que encarnarse en el útero materno de aquella doncella María. Y se cumplen las grandes profecías que los profetas hebreos vaticinaron que debía ocurrir en diferentes momentos. Y Dios, que es cuidadoso, cuando llega el tiempo del cumplimiento de algo, está detrás de los hilos de la historia para moverlos y que ocurra lo que debía ocurrir. No se les olvide. Da la impresión que Dios está dormido, pero no es así. Dios no está dormido. Dios no es un señor que está dormido. No es el Dios angustiado y afligido, alejado en su azul inmensidad, como dice un cántico. Dios es mi Padre que me ama y que te ama y que ama este mundo. Y Dios es un buscador. Sí, Dios ha estado buscando a los pecadores de la caída. Señor, danos palabras para poder expresar las verdades que tú tienes y que puedan ser de bendición y de aliento, no solo para nosotros, sino aún de los que oyen en las redes sociales, en Cristo. Amén. Sí, Dios ha estado buscando a los pecadores desde la caída. Él buscó a Adán y a Eva que estaban ocultos en el Edén, en Génesis capítulo 3. Y le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? La mujer que me diste. Eso es una proyección, es un mecanismo inconsciente en psicología. La proyección, que la culpa que debe caer sobre uno, uno se la echa a alguien. Eso es lo que hace el niño pequeñito. ¿Quién se hizo pipi? Y busca el gato, el perro, cualquiera menos él. Y lo hace maliciosamente. No tiene todavía mucho conocimiento de las cosas, pero es el germen, la semilla del pecado está, hermano. Y aún nosotros, que hemos tenido una experiencia con Cristo, si ustedes quieren saber si esto es así, oigan al apóstol Pablo, donde dice, miserable hombre de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerto? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces Pablo le echa la culpa al pecado, que es verdad. Ahí no hay una proyección. El pecado que mora en mí, decía Pablo. Y a veces yo me encuentro que queriendo hacer el bien, estoy haciendo el mal. Y ahí es donde lanza ese grito lastimero. Miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y viene en su auxilio en las palabras del apóstol Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios y gloria por nuestro Señor Jesucristo, que tomó el lugar que tú y yo debíamos ocupar en la cruz del Calvario para rescatarnos y salvarnos. Este es el plan de Dios. Y Dios es un buscador, anda buscando, siempre buscando. Los pecadores hemos estado buscando, buscamos riquezas muchas veces, algunos, para emplearlas en uno mismo. Buscamos reconocimiento para satisfacer nuestro orgullo muchas veces. Buscamos emociones para mitigar nuestra sensación de vacío. Vivimos en un mundo que está viviendo en una sensación de vacío. Y la gente buscan por aquí y buscan por allá. Porque el hombre anda buscando.
Y cuando un día ese hombre que anda buscando y va al fetichismo y va a los astros y va a donde sea, tratando de ver cómo puede ayudarse en ese vacío que tiene, entonces encuentra con el otro buscador. Encuentra al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como en el caso de la parábola del pródigo, ¿verdad? El pródigo se fue lejos, pero el padre estaba esperando que un día regresara. Y el padre en la parábola, hermano, representa a Dios, al Padre eterno que te busca a ti y a mí, anda buscando. Y cuando una persona cree en Jesucristo, ahí se encuentran los dos buscadores. Gloria a Dios, hermano. Buscamos riqueza, buscamos tantas cosas, buscamos atención para llenar el vacío de nuestras vidas. ¿Qué une a estos buscadores? ¿Qué une a estos buscadores? Al ser humano que anda buscando, la gente anda buscando, ¿verdad? Y muchos en tanta búsqueda, nunca habíamos visto tantas personas tatuadas, rayadas, pintadas. Hay tatuajes que ha deformado el cuerpo. Inclusive muchachas, cada cual puede hacer lo que quiera. Pero antiguamente, cuando yo era un niño, los que se tatuaban no eran personas de muy buena reputación. Eran los presos, marineros, mercantes que andaban por diferentes lugares. Cualquiera no se tatuaba. Sin embargo, hoy se tatúa cualquiera, hermano. Porque vivimos en una cultura, entre otras cosas, de tatuaje, que al mismo tiempo va preparando el camino para cuando tenga que introducirse el microchip o el verichip, como se le llame. Ya en la Biblia, cuando Juan escribe, por allá por Apocalipsis 13, habla de que se le va a imprimir el último sistema de gobierno antes de la venida de Cristo, va a imprimirle a los seres humanos un sistema de marcas y de números. Dice, su número es 666. Qué interesante. Algún día quizá demos algunos detalles de esto, pero ese tiempo ya ha llegado. Lo que no ha llegado es el cumplimiento de la profecía. Y hay personas que se han puesto el chip, diferentes situaciones, pero no ha llegado el tiempo del cumplimiento. La tecnología existe y ya están las condiciones. Y detrás de todo, Dios miró en el vasto corredor de los siglos y vio lo que en la generación final debía ocurrir. Tan es así que dice Daniel 12:4, y el tiempo del fin, la ciencia se adelantaría y unos correrían de un lugar para otro. Sí, el amor de Dios nos une, hermano, en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 dice algo muy importante. Allí dice, en Jeremías capítulo 31, con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia. Si Dios, que es un Dios eterno, pues lógicamente el amor de Dios es un amor eterno. Y en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún todavía Cristo murió por nosotros. Dios es quien busca primero. Su amor le impulsa a buscar a los pecadores, a las personas. Bueno, vivimos en un mundo que está sometido bajo el pecado. A algunos no les gusta que se use esta palabra, pero es la que usa la Biblia, hermano. Y nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios. El pecado es desobediencia, es todo lo que no se ajusta a la voluntad de Dios. Su gracia hace esta búsqueda valiosa y posible en Tito 2:11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a algunos cuantos. Por eso la predestinación, este versículo choca, ¿verdad? Porque la gracia de Dios para todos los hombres, no es para un grupo específico que ya Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, no. Lo que Dios eligió y seleccionó antes de la fundación del mundo era que el Hijo, dice Pedro, fue ya destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero sí,
Es importante que tengamos presente que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación al género humano. ¿Y por qué todo el mundo no se salva? Porque todo el mundo no acepta. Todo el mundo no reconoce que es pecador y que Jesucristo cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. La cruz demuestra el amor de Dios. La cruz demuestra el amor de Dios, por así decirlo. Allí en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 dice: haya pues el apóstol Pablo en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el que era igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siguió humillándose. Dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Los romanos no inventaron la muerte de la cruz, pero la idearon como para lo peor de la sociedad que no fuese ciudadano romano. Por eso, la cruz, a nadie se le ocurría en aquellos tiempos andar con una cruz arriba, con un crucifijo, porque era un signo de ignominia, de algo que no era agradable. Pero Cristo dignificó la cruz, le quitó la ignominia, fue a la cruz por ti y por mí. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses estas palabras que hemos acabado de leer. Sí, la muerte de Cristo en la cruz pagó nuestros pecados. En Isaías 53, uno de los capítulos lindos, igual que este 55 que leímos, dice el profeta: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer ni atractivo para que le deseemos. Así que el Mesías, como persona, quizás no era una persona muy atractiva. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque los quebrantos tuyos del género humano fueron cargados en la cruz del Calvario sobre él. Y como que escondimos de él el rostro. Dice en el 4, él sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él, se está refiriendo al Mesías, que en este caso es Jesucristo, antes de que viniera, Isaías escribió como 750 años o un poco más antes de Cristo. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de la tuya y de la mía y del género humano, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en ese Mesías, en el Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? ¿Qué cosa tan tremenda? Y por ahí sigue el pasaje, exquisito, tremendo, los sufrimientos. Es un retrato de lo que iba a padecer el Mesías. Y hay un versículo aquí, hermanos, tan interesante. Dice allí: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahora dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Quiere decir que todavía en vida, sin haber muerto, estando sufriendo esa aflicción que le iba a sobrevenir por el pecado humano, dice, y quedará satisfecho. Y en la pobre alma de aquel ladrón arrepentido es donde se cumple este versículo. Vio el fruto de lo que él estaba haciendo, de la obra de redención. Qué bendición, hermanos, tener esta manifestación a través del profeta de la salvación y de lo que hizo el Mesías. El amor de Dios fluye del mensaje del Evangelio. Primero los Corintios 15, del 3 al 4. Os he enseñado lo que recibí, dijo el apóstol Pablo, que Cristo sufrió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el meollo del Evangelio. Allí no se quedó en la tumba. Todos los cristianos están llamados a anunciar, o estamos llamados a anunciar, la búsqueda de amor. Que si queremos buscar un versículo en el cual se resume toda la Escritura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, al género humano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tiempo presente, tenga vida eterna. Dios está buscando a los pecadores, por tanto, cada ser humano, al oír el mensaje, debe responder al llamado de Dios. No debemos reservarnos nada, debemos rendirlo todo a los pies de la cruz. Porque una de las cosas, hermano, es que el mensaje de la cruz se mantiene vigente hasta el día de hoy. Y la cruz nos lleva al perdón de Dios y a la salvación. Y nos lleva a la esperanza de la resurrección y aún de la segunda venida y del rapto de la iglesia. Ese es el mensaje central del cristianismo, aunque nos tilden de loco. Ese es el mensaje central. Sí, el amor de Dios nos une. Nos une con el Cristo si le aceptamos. El engaño del pecado nos une también. Dice allí, cuando vamos al pasaje que estamos considerando, 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Dice en el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, impío, falto de piedad, inicuo, malvado, injusto. A esas personas llama el Señor. Hay un pastor que quizá ustedes lo conozcan, los cubanos, llamado Nilo Domínguez, está en Estados Unidos, tiene como 85 años, ha escrito como 6 o 7 libros, sigue predicando, un evangelista excepcional, líder en la obra. Cuando estaba de pastor en Arroyo Apolo, en La Habana, él ha tenido muchas ocurrencias. Y él mismo hizo un letrero, un cartón grande, cartelón grande. Y entonces él anunciaba que tenían una campaña. Y estaban invitados todos los ladrones, todos los afeminados, todas las mujeres de dudosa reputación, todos los ladrones, los mirahuevos. Y por ahí llegó una hermana y le dijo, pastor, ¿usted ha visto el letrero que han puesto ahí afuera? ¿Qué letrero, hermana? Hermano, ¿pero quién nos ha hecho ese daño? Pero deje. No, no, hermana, ¿y a quién vamos a llamar? A los buenos, a los justos. Eso es para los pecadores. Tiene muchas ocurrencias, este hermano es tremendo. Pero es verdad, hermano. El llamado, la mujer samaritana, es un pasaje tremendo en Juan capítulo 4. Vino a sacar agua del pozo, venía una mujer de dudosa reputación, y venía allí con su cántaro, se dio cuenta que había un hombre allí y se dio cuenta además que era judío. Ni lo miró. No pensaba dirigirle la palabra, tomar el agua, que era lo que venía. Además venía a una hora donde no se acostumbraba a ir al pozo para que la gente no lo viera. Porque era una mujer de dudosa reputación. Y entonces allí Jesús inició el diálogo. Mujer, dame de beber. Y aquella mujer se escandalizó. Y tú siendo judío me pides a mí de mujer samaritana. La idea es, no te da vergüenza dirigirme a la palabra. Si tú supieras el don de Dios y quién es Él habla contigo. Tú me pedirías agua y yo te daría un agua que salta para vida eterna. Porque el que toma esta agua vuelve a tener sed. Pero el que toma y bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y entonces la mujer soltó el cántaro. Porque aquel hombre le estaba hablando de una manera diferente. Los hombres, cuando hablaban con ella y se dirigían a ella, venían con otras miradas, pero este no. Y al final se convierte en la primera mujer misionera de la historia del cristianismo. ¿Verdad? Porque se fue para el pueblo. O sea, fíjense, a la única persona que Jesús se le declara como el Mesías a ella, Jesús no quería que nadie supiera hasta el momento que se montó en el borrico, en cumplimiento de Zacarías 9:9. Tu rey viene manso y humilde, pero no quería. Y a ella sí.
Y salió la mujer para el pueblo y trajo personas. Vengan, he visto un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Porque déjeme decirle, Dios sabe todo de nosotros, de ti y de mí. Y sabe inclusive quién va a aceptar a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Ese es un conocimiento tan profundo, hermano, que no hay quien lo explique. Pero ese es el Dios en quien tú y yo creemos. Sí, no cabe duda, amados hermanos, que el engaño del pecado nos une. Deje el impío su camino y el hombre inicuo ese camino nos había traído y ofrecido mucho. Ese camino no dio lo prometido, porque el pecado finalmente lo que no promete da, que es la perdición eterna, indudablemente. Pero el pecado lo que promete finalmente es cosas desagradables. Ese camino del pecado no dio lo prometido, y el hombre inicuo sus pensamientos, sí, el hombre malvado, injusto, Dios lo llama a dejarlos. ¿Qué sueños evoca esta mentalidad pecaminosa? Esos sueños terminaron por convertirse o terminan en pesadillas. Finalmente, hastiados del pecado, muchos han buscado al Salvador que los busca. Hay dos parábolas muy lindas. Yo tengo un mensaje sobre estas parábolas. El tesoro escondido y la perla de gran precio. Estos hombres te representan a ti y representan a mí, al género humano, que anda a la deriva buscando. Tanto uno como el otro encontraron lo que realmente los iba a hacer felices. Estuvieron dispuestos a venderlo y darlo todo. Porque el hombre del tesoro escondido, ese no estaba buscando nada. Estaba trabajando en un campo que no era de él, arrendado, era un asalariado, vaya usted a saber. Y finalmente chocó el azadón o el pico, lo que fuera, con algo duro. Quizás se molestó, mira para esto, este terreno cansado. Y empezó a escarbar y se encontró un tesoro escondido. Tapó aquello, miró por todas partes, no había nadie. Quizás el caballo, pero ese no iba a hablar. Y hermano, salió corriendo y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Junto con el campo, el tesoro. En cambio, el otro sí andaba buscando. Era un mercader que buscaba la perla de las perlas. Y este hombre tenía una colección de perlas, pero no había encontrado la que él quería. Y un día se empató con ella. Y fue y vendió también todo lo que tenía para comprar aquella perla. Tanto en un caso como el otro, es Jesucristo, el Evangelio, la salvación. Que cuando uno lo encuentra, hermano, por la fe, vale la pena dejar todo lo demás. Sí, cuando dos buscadores se encuentran, hastiados finalmente del pecado, muchos han buscado al Salvador que los busca. Y la misericordiosa garantía llega, ¿verdad? A través del amor de Dios que nos une en Cristo el Señor. El Salvador que nos busca ofrece salvación a todos los pecadores que buscan y creen en Él, el cual tendrá de él misericordia, de esa persona que le acepta y le reconoce, el cual será amplio en perdonar. Y en el versículo 8 dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos. Este es el Dios del universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos idearon el plan de salvación, de la redención del género humano. Déjeme decirle, el capítulo 55 es bello. Como ustedes verán, está lleno de contenido poético. Isaías, bueno, se le llama el Evangelio de Isaías. A todos los sedientos. Y yo creo que el género humano está sediento. Algunos están sedientos de sangre, como son estos terroristas de ISIS y demás, ¿verdad? Porque esa es su bandera. Pero a todos los sedientos, sedientos de la verdad, de la salvación, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sin dinero y sin precio. Vino y leche. Eran cosas en aquellos tiempos muy elementales, tanto el vino como la leche.
Y hoy, sobre todo, la leche sigue siendo un alimento importante. Pero esta es una leche espiritual. El mensaje del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando las multitudes venían a Jesús y se multiplicaban los panes y los peces? Y uno de los evangelistas, sobre todo Juan, creo, también narra que en cierta ocasión vinieron al otro día. ¡Rabí! Una multitud, te hemos buscado. Y el Señor, que conoce todas las cosas y los pensamientos de ellos, sí, yo sé por qué ustedes me estaban buscando. Porque ustedes ayer comieron y se saciaron y sobró alimento. Pero y ese día no hubo multiplicación. Ese día dijo que su comida era él. Y las palabras que él hablaba eran verdadera comida y verdadera bebida. O sea, que uno no está inventando cuando toma estos pasajes proféticos y toma la parte del alimento y la aplica al alimento espiritual. Usted quiere que la vida de nosotros fructifique y no esté tan golpeada por el bombardeo de las redes. A veces se le cuela a uno en el teléfono de uno cosas que uno ni quiere, no sabe ni cómo llegaron. Y uno dice, ¿y esto qué? ¿Cómo se coló? Bueno, pues tratemos de que nos saturemos de la palabra de Dios. Cuando se va a acostar, repite el Salmo 23, duérmase repitiendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor, porque esto es alimento para el alma. Sí, amados hermanos, ¿cómo es posible esto? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Efesios 2:8. Porque por gracia, regaladamente, de gratis, soy salvo. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Dice en el otro versículo, en la carta a los Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. La sola fe, la sola gracia. Y cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos como Salvador, esa fe nos lleva a la cruz. Y la cruz nos lleva a la esperanza de la salvación y la vida eterna. Y esto, por consiguiente, nos lleva a la esperanza del encuentro con el Señor, de la segunda venida, del rapto de la iglesia. Estamos en una cuenta regresiva del rapto. No sé si ustedes están claros de esto. Cada día que pasa, cada minuto, ni tú ni yo sabemos nada del rapto. Hay poco en la Biblia, pero ese poco es suficiente. Pero lo que sí sabemos es que cuando suene la trompeta, cuando ella, como dice Pablo en Tesalonicense, y hay esa voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, ocurren dos acontecimientos. Los muertos en Cristo, no importa la época en que murieron, y donde esté ese polvo, esos restos, esos huesos, los muertos en Cristo resucitan primero. Hizo facto, los vivos, cuando llegue ese momento, en Cristo, que son sellados, se van con el Señor. Y esto como un abrir y cerrar de ojos. Hermano, estamos en tiempos tremendos. Sí, finalmente Dios todavía está buscando a los pecadores y deben responder al amor de Dios y ser salvos. La salvación viene por la fe en Cristo. Léanse la carta, les aconsejo que se lean la carta a los romanos mensualmente, si es posible, semanalmente, para que se saturen de la justificación por la fe, que es la temática del apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tan sencillo como esto, hermano, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí considero que todos los que están ya han tenido una experiencia con Cristo, pero hay dos buscadores. El ser humano anda buscando y a veces en esa búsqueda va en direcciones erradas. No es la búsqueda del sexo, no es la búsqueda de las drogas, de la bebida, de la violencia. Es la búsqueda del Dios que lo salve y lo redime en Cristo. Y ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo anda buscando al hombre, como el caso de la parábola del pródigo. Si hay alguien en las redes sociales que nos oyen, qué bueno que haga un alto en su vida y le entregue su vida y su corazón a Jesucristo. Dios les bendiga, hermano.
Thank you, Pastor Ramon. Muchísimas gracias, nuestro Pastor Ramón. We've had a great Sunday, haven't we? Hemos tenido un domingo muy hermoso, ¿sí? It's getting warmer in here and colder out there. Aquí adentro estamos más calientitos, pero allá afuera el frío está bueno. I want to go over some announcements. Don't forget to come tonight for our Sunday evening service. Entonces quiero hablar un poco más de los anuncios. No se olviden de que esta noche estaremos aquí en el servicio a las 6 de la tarde. We take time to pray for each and every one of you in our church and our missionaries and our government leaders. Entonces nosotros en ese servicio tomamos el tiempo no solamente para a pedirle al Señor con cada uno de ustedes por nombre, sino también los líderes gubernamentales que tenemos en nuestro gobierno y también por estos misioneros que estamos aportando. Join us and be a prayer warrior. Entonces únase a nosotros para ser un guerrero en oración. Coming out for Wednesday for English and Spanish Bible studies in Awana. Entonces, el día miércoles se puede venir usted y congregarse con nosotros, tanto para el servicio en español, en inglés, y para los niños, lo que es el programa de Awana. Annual business meetings coming up on the 28th. Entonces, esta reunión de negocios que estaría pautada para el día 28. We're voting on deacons, so if you have deacon nominations, let me know. Y además estaremos nominando los diáconos de la iglesia. Si tiene usted alguien en mente como nominación, déjeme saber para poder, ¿verdad?, hablar con relación a esto. And then February is our missions month. Y febrero es nuestro mes de los misioneros. So working on, we'll have missionaries coming in and speaking throughout the entire month, all the Sundays in February. Entonces, es lo que estará ocurriendo en el mes de febrero. Tendremos misioneros tanto en las mañanas como en las noches que vendrán a visitarnos y a hablarnos de aquellas, cuáles son sus misiones en esos momentos. Todo el mes lo dedicamos a eso. All right, Oasis Pregnancy Care Center is coming on the 4th, and we want to shower them with diapers. Entonces, Oasis, el centro de cuidado de embarazo, visita a nuestra iglesia y queremos ayudarle con lo que son pañales y también lo que son las toallas mojaditas, las toallitas, sí. And our friends at the Florida State Fair Wordless Book Tent is looking for volunteers. Entonces, también tenemos a nuestros amigos que a lo que hacen es que habla del libro sin palabras. Ellos en la feria tienen una carpa allí y lo que hacen es hablar del evangelio y necesitan voluntarios que pueden estar visitándole allí y poder seguir compartiendo lo que es el evangelio. So a great opportunity to lead people to Christ as they're walking through the fair. Y entonces ustedes en esa oportunidad tienen un momento para poder entregárselos al Señor y enseñarles el camino para el cielo a través de nuestro Cristo. And always we have the Facebook and bulletins, and if you have any questions, let me know. Y entonces siempre tenemos nuestros boletines, nuestras pancartas, y en Facebook también. Cualquier cosa que necesiten conocer, solamente déjenos, pregúntenos. Anything else we need to announce? ¿Hay alguna otra cosita que anunciar? Maybe that the meeting, after the meeting, we're going to have the service. Me gustaría anotar el hecho de que cuando tengamos la reunión, el día 28, estaremos comenzando el servicio como tal en español un poquito más tarde, porque va a ser después de la reunión. Pero sí vamos a tener ese servicio, por favor, vengan a él. Amen. Anything else? ¿Alguna otra cosita? All right. Okay. Let's close in prayer and get you home for lunch. Bueno, entonces cerremos en oración para que todos puedan regresar a casa. Dear Father, we praise you for today. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos por el día de hoy. Lord, you are worthy of all our worship. Señor, tú eres el merecedor de toda nuestra adoración. And Lord, thank you that we can worship together.
Y gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder adorarte a ti juntos. Lord, ask for your blessings on our church. Y te pedimos, Señor, por tus bendiciones para nuestra iglesia. And for all of its members. Y para todos nuestros miembros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You're dismissed. Thank you. Ya se pueden ir. Muchísimas gracias por su presencia.